Hola niños, hoy voy a hablarles de la función de relación de las plantas. La función de relación de las plantas consiste en captar los movimientos que tienen lugar en el terreno y cómo las plantas dan una respuesta. Las plantas, como cualquier otro ser, viven, responden al entorno, sobre todo modificando la dirección y la velocidad de crecimiento. Veamos algunos ejemplos. La raíz se orienta hacia abajo y el tallo hacia arriba, sea cual sea la inclinación del terreno. Para hacerlo, las plantas primero han de reconocer la dirección vertical. Al contrario, el tallo y las hojas se orientan hacia arriba. Cuando una planta recibe luz, solamente por un costado, el tallo crece en esta dirección y las hojas se orientan hacia la luz. Otro ejemplo es el que ocurre con las plantas enredaderas. Cuando éstas tocan un apoyo, crecen enrollándose en él. En algunas plantas se observan movimientos rápidos de sus partes. Eso pasa, por ejemplo, en la mimosa. Las hojas de esta se cierran cuando las tocan. Este movimiento es generado porque una parte de las plantas se inflama con agua mientras que otra se desinfla. Las plantas son capaces de percibir y transmitir algunos estímulos del medio externo y de realizar algunos movimientos. Es decir, las plantas pueden reaccionar frente a determinados estímulos externos mediante movimientos que afectan alguna de sus partes. Fíjate en el vídeo. A este tipo de movimientos relacionados con el crecimiento en determinada dirección como respuesta a un estímulo externo, los denominamos tropismos. Estos movimientos son lentos e irreversibles. Pueden ser de acercamiento o de lejanía al estímulo. Si la respuesta es de acercamiento, la denominamos tropismo positivo. Y si es de alejamiento, la llamamos tropismo negativo. Las plantas crecen hacia la luz, orientando el crecimiento del tallo hacia ella. Esto es un tipo de tropismo positivo. En función del tipo de estímulo, podemos distinguir los siguientes tipos de tropismo: fototropismo, hidrotropismo, tigmotropismo, geotropismo o gravitropismo. Ahora vamos a hablar del fototropismo. El fototropismo es la respuesta de un órgano vegetal a una variación en la intensidad de la luz. Es decir, la planta se curva hacia la luz. Busca la luz. Es un fenómeno controlado por una hormona denominada auxina. El hidrotropismo es la respuesta de un órgano vegetal a un estímulo provocado por la presencia de agua.
se produce generalmente en la raíz. La planta necesita agua y la busca a través de la raíz. El tigmotropismo es la respuesta de un órgano vegetal a un estímulo táctil provocado por la presencia de un cuerpo que puede servir como soporte para el crecimiento. Es el caso de las enredaderas. El geotropismo o gravitropismo es la respuesta de un órgano vegetal a estímulos de tipo gravitatorio. Un ejemplo es el crecimiento de la raíz a favor de la fuerza de gravedad, que es un gravitropismo positivo. O bien, del tallo en contra de la misma. Esa le podemos ya denominar gravitropismo negativo, como se muestra en el vídeo. Podemos observar que los tallos que crecen en dirección contraria a la fuerza de gravedad, eso es lo que le llamamos gravitropismo negativo. Los que crecen en favor, que es en este caso la raíz, gravitropismo positivo. Como has visto, las plantas también realizan movimientos no direccionales determinados por un estímulo. Estos movimientos son rápidos y reversibles y los provocan estímulos como la luz, la temperatura, el viento. Y estos movimientos se le llaman nastias o tactismo. Las nastias más importantes son termonastias, eltigmonastias, fotonastias, hidronastias y las nictinastias, que son estos movimientos de apertura o cierre de las flores relacionados con el día y la noche. Bien, ahora voy a hablarles del termonastio. Este tipo de movimiento son las respuestas que realizan órganos como la flor a los cambios de temperatura que provocan su apertura o su cierre. Las tigmonastias son las respuestas que realizan órganos como las hojas o estímulos de contacto. Un ejemplo era el de las mimosas. Las fotonastias son respuestas que realizan los estomas a los cambios de luz. La hidronastia son respuestas provocadas por la humedad de la atmosférica. Y como ya he dicho, las tigmonastias están relacionadas con el día y la noche. Son esos movimientos de apertura o de cierre de las flores. Aparte de estos movimientos, existen otras respuestas denominadas táctiles. Se presentan en especies trepadoras que desarrollan zarcillos, como las judías y el tomate. Estas estructuras, cuando se desarrollan y encuentran en contacto con un soporte, se enrollan sobre él. Las plantas se comportan de forma diferente según las estaciones. Por ejemplo, muchas plantas florecen en primavera. Pero ¿cómo saben las plantas que es primavera? Pues bien, una manera que tienen las plantas de detectar en qué estación se encuentra es sencillamente por la cantidad de horas de sol y de oscuridad. Bien, espero que hayas aprendido en qué consiste la función de relación de las plantas.